La palabra de Dios va entrando. La palabra de Dios va entrando. María, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, nos lleva de la mano al encuentro con Jesús, el camino, la verdad y la vida. Ese Dios bueno que nos ofrece su gracia y que nos ofrece su misericordia. A través de todos estos jueves hemos estado compartiendo la palabra de Dios. Hemos estado viviendo un tiempo de gracia en el que el Señor se manifiesta a través de unos valiosos recursos de nuestra parroquia para que vivamos su palabra, para que nos alimentemos de su santa palabra y podamos proclamar a Papá Dios, podamos proclamar la grandeza de María Santísima con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra vida diaria, con el quehacer diario de cada uno de nosotros. Bienvenidos esta noche, hermanos. Queremos una vez más recordarle que la Comisión de Evangelización ha tomado todas las precauciones de distanciamiento físico y asegurándose que se proteja la seguridad y la integridad física de cada uno de los que participamos en esta actividad. Así que podemos dar inicio a este último jueves en el que el Señor nos tiene un gran cierre, en el que el Señor nos tiene una gran sorpresa para todos. Vamos a disfrutar, vamos a entregarnos por entero, vamos a vivir con Cristo, en Cristo, para Cristo, por Cristo, como debe ser. Así que en la noche de hoy queremos invitarlos a que comencemos como hemos comenzado siempre, invocando la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo entre nosotros. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, estamos aquí. Espíritu Santo, estamos aquí para alabar, agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, dispuestos a ti para alabar, agradecer. Invoquemos ahora la presencia del Espíritu Santo. La palabra de Dios va entrando. Saludos, hermanos y hermanas de nuestra comunidad parroquial. Con alegría y con gozos empezamos este tiempo de reflexión en torno a la palabra. El mes de septiembre es un mes muy lindo porque muchas veces evoca vientos, tormentas, huracanes y muchas cosas que nos asustan. Pero el mes de septiembre también es visto en toda la Iglesia Universal como el mes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más tajante que espada de doble filo. Y qué lindo que podamos reflexionar en torno a la palabra. A mi memoria viene siempre una escena muy linda de una hermana de una comunidad parroquial donde estuve. Ella me parecía tan bonito lo que ella hacía en el tiempo del Adviento y de la Navidad. Ella ponía en su nacimiento, en el centro ponía la palabra. Y luego llegaba el 25, entonces movía la palabra a su lugar de oración, a su oratorio, y luego ponía a la imagen del niño Jesús. Y siempre que llega el mes de septiembre, sabemos que no solamente el mes de septiembre, porque la palabra de Dios nos acompaña durante todo el año. Los 365 días del año la palabra siempre está presente. Pero muy bonito el mes de septiembre poder mirar la palabra, tomarla en las manos, reflexionar con ella. Nuestros profesores de Biblia, cuando yo estudié Biblia en CEDOC, decían que no suene. Cuando abramos la Biblia, que la Biblia no suene. Porque si suena es porque no la usamos. Entonces es lindo poder abrirla para que al mirarla la reflexionemos, la amemos y la llevemos al corazón. Porque la escena que le evoqué, que es una escena de Navidad que recuerdo con mucho cariño de esa otra comunidad parroquial donde estuve, esa hermana la tenía muy bien usada
y la mantenía siempre abierta, porque era signo de que ella tenía comunión y participación con ella. Todo mes de septiembre siempre debe ser despertar en nosotros la comunión y la participación en la Sagrada Escritura. Conocerla a ella es conocer a Cristo. Desconocerla es desconocer a Cristo. Y cada vez que yo miro, especialmente los evangelios, que los vamos a estar meditando en estos días, en Lucas, Mateo, Marcos, Juan, todos los evangelios nos van recordando constantemente el actuar de Dios en la experiencia de nuestro camino de fe. Cuando permitimos a Dios entrar en nuestro camino de fe, suceden cosas hermosas, nos llenan de grandes bendiciones a nuestra vida. Qué bueno que podemos compartir juntos la palabra de Dios. Cada vez habrá un hermano, una hermana de nuestras comunidades, de nuestras experiencias familiares, que nos traerá una reflexión, nos traerá una pequeña mirada desde la óptica de ese hermano o de esa hermana, de lo que dice la palabra de Dios a su vida y de lo que hace la palabra de Dios en su vida. Yo les invito también a que usted tenga esa amabilidad de mirar la palabra de Dios, de tocarla, de sentirla y ver también los efectos que la palabra de Dios causa en tu vida. Si nos miramos las escenas bíblicas, muchas de ellas nos muestran el actuar de Dios en la vida de una persona que se ha dejado tocar por Él. Por ejemplo, miramos Mamá María, cuando el ángel la visita y cuando la palabra toma carne y habita en ella. Ese es un momento hermoso. Y lo que pasa en la vida en la cual la acción de Dios habita en ello. Lo que pasa en la vida de cuando Dios toma tu vida. Y hay mucha alegría, hay gozo, hay presencia y se lleva a Dios al que lo necesita. Mirar los milagros que hace Jesús tocando la vida, liberando, sanando. De alguna manera muy, muy particular, cómo Dios va haciendo, actuando en la vida de las personas. Y siempre se nos dice lo que pasa en la vida de esa persona que se ha sentido los efectos del actuar de Dios. Qué bueno que podemos mirar la palabra y reflexionar con ella. Así que siempre habrá alegría y gozo en nuestro corazón cuando su palabra habita en nuestras vidas. Siempre hay alegría, siempre hay gozo, porque Dios nos levanta y Dios nos invita a colaborar con Él en la transmisión del reino. También les invito a que siempre invocamos la presencia del Espíritu. El Espíritu viene en nuestra ayuda. Una persona que se toca por la fuerza del Espíritu, el Espíritu viene en nuestra ayuda para ayudar a asistirnos, para que podamos orar con fe, con devoción, con entusiasmo. Y el Espíritu viene en nuestra ayuda para que, estando fortalecidos con la presencia de Dios, podamos entonces transmitir su vida, la vida que recibimos de Él a los demás. Así que les invito a invocar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será renovado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gocemos siempre de tus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón, Dios me ha levantado. La palabra de Dios va entrando. Las promesas de mi Señor.
las promesas de Dios, creo en las promesas de Dios, creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, tendré que confiar a más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy Biblia en nuestra parroquia y en nuestros hogares. Deseamos que, como en la casa de Nazaret, se escuche y se acoja tu palabra con amor, generosidad y obediencia. Queremos unirnos personalmente y como familia en la enseñanza del Evangelio para contemplar juntos los misterios de tu corazón, para escuchar tus palabras, contemplar tus gestos y acciones, e ir tras tus huellas y adentrarnos en el reino de tu corazón. Que a través del corazón de María, nuestra madre y maestra, aprendamos con amor la belleza, la luminosidad, la potencia salvífica del Evangelio y que podamos contemplar la gracia y misericordia de nuestro amado Jesús. Ella nos enseña a guardar y atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón y así saber discernir cada evento y circunstancias de nuestra vida bajo la mirada luminosa de la fe. Amén. La palabra de Dios va entrando. Buenas noches, hermanos en Cristo y María. En esta noche estaremos reflexionando el Evangelio de Mateo 21, 28-32. Estemos atentos porque es un mensaje muy especial para todos los cristianos y proclamamos lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo le respondió: no quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Este respondió: ya voy, señor. Pero no fue. La pregunta es: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Le dijeron el primero. Y Jesús le contestó: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron.
mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido ni les han creído. Lo proclamado es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar esta pregunta. ¿Con cuál de los dos hijos te identifica? Hagamos una breve reflexión para poder interpretar la palabra. Bueno, hermano, aquí esta lectura nos señala brevemente, Jesús viene de hacer le hace una historia familiar a los fariseos. Podemos pensar muchas veces que esa historia era similar a la vida que ellos llevaban, donde había un hijo que se había negado a hacer la voluntad de su padre, pero luego recapacitando, a lo mejor analizando lo bueno que su padre ha sido con él, se puso a pensar y dijo: mi padre no se merece que yo le haga esto, y se fue a trabajar al lugar donde el padre le había señalado. Sin embargo, el que le dijo que sí, le mintió, le engañó, porque no fue a donde el padre le había pedido que fuera. Y nosotros, pues, tenemos que aprender que cuando damos una palabra debemos obedecer, y mucho más si es para la obra de Dios, para el reino de los cielos. Porque cada obra que realicemos, la gloria es para Dios. Los hombres y las mujeres estamos llamados a trabajar por la expansión del reino de Dios. Y vemos aquí que pasa lo mismo, que las personas se comprometen, pero al momento de realizar la actividad no regresa y las personas se quedan esperando. Y eso hace ver mal la acción del ser humano, de la iglesia, porque vamos, somos enviados por el Señor. La iglesia nos necesita porque nosotros tenemos dones y talentos, y el Señor nos lo ha dado. Nos los ha dado, pero no es para que los guardemos o los engavetemos, sino para ponerlo al servicio de la iglesia, de los hermanos, la comunidad. Y tenemos muchas cosas que hacer, y a veces decimos en nuestra casa: yo no sé qué hacer con mi tiempo. Pues simplemente acércate a la iglesia, escucha los ministerios, y aunque sea limpiando la capilla, aunque sea limpiando la iglesia, aunque sea entregando los boletines, hay muchas formas de obedecer al Padre Celestial, que es el que nos está pidiendo que seamos cooperadores con el reino, porque del trabajo que realizamos depende nuestra salvación, porque el cielo no se gana simplemente con la oración. Tenemos que tener muchas obras. Y vemos cómo Jesús, muy astuto, le dice a los maestros, a los sumos sacerdotes y a los ancianos, que si... Y los compara con los publicanos y las prostitutas, que ante el pueblo judío era prácticamente gente impura, gente sin Dios, gente que no tenía la oportunidad para encontrarse con el Dios de la vida, sino que ellos lo miraban por encima, por la posición, porque en ese tiempo de Jesús la apariencia, el orgullo, el estar en buenas posiciones era suficiente para que ellos se sintiesen importantes, pero no se preocupaban por verdaderamente descubrir el reino de Dios. El Mesías viene y habla con ellos, y ellos se quedan esperando otro Mesías. Y Jesús les dice que los recaudadores de impuestos, que las personas prostitutas que ellos consideran impuros, van a alcanzar primero el cielo, porque cuando Juan habló
del camino de justicia, tal vez pensaron como el hijo, primer hijo, nada, yo no voy a escuchar a ese señor, pero cuando le escucharon, su corazón dio un vuelco y comenzaron a autoevaluarse a sí mismo y siguieron el camino de la salvación. Jesús los compara porque con las apariencias, con las maneras de sentirme como importante y olvidarme de la humildad, como Jesucristo que siendo Dios se hace hombre, no hace alarde de su capacidad de hombre y sin embargo se pone al servicio de los más pobres y más débiles. Por eso vemos las personas que escogió. Y entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de imitar a nuestro Señor, porque solamente imitándolo a Él, amando al débil, amando a todos los seres humanos, pero imitando al Señor que se dejó llenar del amor pleno de un Dios para con su criatura, su ser humano, el hombre. Nosotros tenemos ese ejemplo marcado en las Sagradas Escrituras. Este es el mes de las Sagradas Escrituras, hermano. Dedica tiempo a la oración, dedica tiempo a la reflexión. Lee y estudia los santos, los salmos, lee y estudia los evangelios para que nadie te cuente, sino que tú lo creas por ti mismo. Te dedica tiempo, no deje que el tiempo te pase y a veces te quedes en tu casa viendo novelas y cosas que no tienen sentido. Busca la palabra de Dios que a través de ella sí podrás alcanzar la salvación, la alegría, la plenitud. Que eso fue lo que Jesús le señaló a los sumos sacerdotes y a los ancianos que con ser eso se creían que ya tenían la salvación. Sin embargo, personas que a sus ojos estaban prácticamente condenadas eran los que primero llegarían al cielo. ¿Tú quieres llegar al reino de los cielos? ¿Quieres disfrutar la vida eterna? ¿O simplemente vivir esta vida sin sentido? Porque el que no cree en Dios no tiene vida, no tiene sentido. Realmente camina y deambula, pero el que cree en Dios vive con la alegría de que nos espera un mundo mejor a este. Si sufrimos en este mundo, en el otro gozaremos una vida plena. Así que, hermano, escudriñando esta palabra, yo me daba cuenta de lo grande que es el amor de Dios. Cómo Dios compara a la familia. Estamos en unos tiempos donde la familia cristiana verdaderamente está dividida. No tiene los principios del reino de Dios. Nosotros no debemos esperar por nadie. Nosotros debemos prepararnos buscando las ayudas de nuestros sacerdotes, de nuestros hermanos, convocándonos a la iglesia para poder crecer. Y así como Jesús les compara unos con otros, seamos los que podamos encontrar en el amor de Dios ese día que partamos, esa verdadera felicidad que tanto buscamos en esta tierra y que no vamos a encontrar. Jesús en su palabra nos da vida, nos da aliento. Por eso hoy te digo, hermano, que me escuchas, abre tu corazón y reflexiona cuál de los dos hijos, con quién de los dos tú te identificas como persona, para que evalúe tu vida y puedas tener un cambio positivo para que entonces encuentres esa felicidad desde la tierra hasta llegar al cielo. Hermano, que el Señor de la misericordia te bendiga, te acompañe y que tengas una noche feliz y reflexiona lo que el Señor ha puesto en mi boca. Que el Señor los bendiga. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando tus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en mi tristeza,
sentir que tu palabra me da vida. Por las noches me acuerdo de tu nombre, recorriendo tu camino, dame vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Repleta está la tierra de tu gracia, enséñame, Señor, tus decretos. Mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra de Dios va entrando. Como tenemos un Creador con corazón misericordioso, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La palabra de Dios va entrando. Gracias por reflexionar la palabra con nuestros hermanos que hoy nos acompañaron en este momento de oración. La palabra siempre trae efectos y efectos de bendición para nuestras vidas. Gracias porque cada uno de los hermanos que han compartido esta palabra han sido de gran bendición para ti que has visto este video. Recibe ahora la fuerza, el amor de Dios en tu corazón. Sabemos que la palabra siempre renueva nuestro ser, bendice nuestra vida y nos da ánimo para seguir promoviendo la paz, la justicia y el bien. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Felicidades. La palabra de Dios va entrando. De esta manera, damos por concluida esta serie de encuentros que hemos tenido en familia, la gran familia de Cristo. Queremos agradecer profundamente el que cada uno de ustedes haya sacado de su valioso tiempo para compartir con nosotros, para dedicarle ese tiempo a Cristo nuestro Señor, para aprender, para entregarse por entero a la escucha de la palabra y a las enseñanzas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. La Santa Biblia contiene las Sagradas Escrituras y, como dice la canción, vívela. Conócela, hazla parte de tu oración. Es la palabra de vida, vívela dentro de tu corazón. Llevemos la Biblia en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros labios. Vamos a vivirla, vamos a compartirla con los demás y sigamos perseverando. Esto no puede terminar aquí. Esto es tal vez el comienzo o un paso más en ese camino que nos lleva al encuentro definitivo con Cristo por la intercesión de María Santísima. Agradecemos una vez más profundamente la presencia de ustedes, su tiempo, su dedicación. Pero también queremos agradecer a este equipo de trabajo, a la Comisión de Evangelización y a todos y cada uno de los que han participado y que han puesto su granito de arena para que esto sea una gran realidad. Gracias a todos, bendecidos todos y esperamos en el Señor que nos podamos volver a ver pronto, ya sea por este medio o ya sea ese momento que esperamos todos, donde podamos darnos ese verdadero abrazo y podamos gritar a los cuatro vientos: Cristo vive en cada uno de nosotros, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones y hasta siempre. Bendecidos todos.
importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir.